Precisamente con ese objetivo es que Jen Aoki, agregado de Economía de la Embajada de Japón, visitó el Cantón Generaleño. Estuvo durante 2 días compartiendo con representantes de diferentes cooperativas, cámaras y productores. Su fin era conocer el trabajo que se lleva a cabo en el Cantón Generaleño, especialmente en caña de azúcar, café y agroturismo. Dado que la producción en el eje es central en la agricultura local del cantón, visitó algunas plantaciones. Además, conoció la situación actual de las actividades lecheras y lo que ofrece como turismo rural comunitario. Precisamente esta visita se realiza como parte de un convenio con el Instituto Costarricense de Turismo. Ahora la Embajada de Japón está trabajando con ICT para desarrollar la relación turística entre los dos países, y como una parte de este proyecto yo pensé que sería muy importante conocer las regiones que no están muy bien conocidas entre los japoneses, y por esa razón yo elegí Pérez Celedón como un lugar que tiene potencial para atraer a los japoneses. La intención, tras conocer lo que se ofrece, es que turistas japoneses puedan visitar Pérez Celedón. Y es posible, como primer paso yo quería que ese lugar, como le he dicho, es más conocido entre los japoneses, y aprovechando la ventaja geográfica, yo quiero que más y más japoneses visiten el cantón. Un cantón muy rural. No muy rural, porque solo se necesita 2 horas y media, 3 horas de la capital a Pérez Celedón. Entonces yo creo que es una gran ventaja de Pérez Celedón. Esta visita fue coordinada por la Cámara de Comercio de la Región Brunca, que busca posicionar el cantón. Nosotros hace año y medio más o menos nos habíamos reunido con el embajador de Japón aquí, la Cámara de Comercio. Y entonces ellos, cuando el señor Aoki expresó su deseo de venir al cantón, me llamaron de la embajada y me dijeron que si yo les podría facilitar la coordinación. Entonces yo les dije que con mucho gusto, y entonces me dieron más o menos cuáles objetivos tenía el señor Aoki y qué era lo que quería visitar. Entonces le elaboré una agenda que estaba durilla, porque él venía solo ayer y hoy, y llegó como a las 10 y media aquí. De esta manera se espera que Pérez Celedón se convierta en un destino para decenas de japoneses.